acompañamos. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos. A nombre de la Fundación BBVA México y sus aliados, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de la escuela secundaria Adolfo López Mateos, rehabilitada y reequipada en una suma de múltiples esfuerzos. Agradecemos que nos acompañen esta mañana por parte de las autoridades el gobernador constitucional del estado de Chiapas, licenciado Rutilio Escandón Cárdenas. El ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa. La maestra Rosa Aide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación Pública del Estado de Chiapas. El doctor Enoc Gordillo Argüello, director general del Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Chiapas. En representación del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, el regidor Zuni Temeni Pérez. Reconocemos también a las diferentes autoridades estatales y locales presentes en el evento. Por parte de nuestros aliados, se encuentra con nosotros Blanca del Valle Perochena, presidenta de Fundación Carlos.
Guadalupe del Valle, consejera de Fundación Caluz. De Marisol Fernández, directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedras. De Daniel Martínez del Valle, director general de Mexicana. Además de funcionarios de Fundación Caluz Nacional Monte de Piedad, agradecemos la presencia de Teresa Aramillo, directora de Relaciones con el Sector Privado y Alianzas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Por parte del Grupo Financiero BBVA, nos acompaña en representación del Comité de Dirección el ingeniero Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa de Inversión de BBVA México. La directora de la Fundación BBVA y Responsabilidad Social, Sofía Ise. Así como funcionarios a cargo del proyecto de reconstrucción de escuelas. Reconocemos también a la comunidad educativa de la Escuela Adolfo López Mateos. Agradecemos a su director, maestro Javier González. Saludamos a los supervisores, a los maestros, a los padres de familia, pero sobre todo a los alumnos. Sean todos ustedes bienvenidos. Tras la emergencia que vivimos en septiembre de 2017 y con el fin de ayudar de forma inmediata a la reconstrucción de la infraestructura educativa en los estados afectados por los sismos, el Grupo Financiero BBVA México anunció una aportación de 180 millones de pesos para la reconstrucción y reequipamiento físico y tecnológico de los planteles que requerían atención. Con el fin de potenciar este esfuerzo, la Fundación BBVA se dio a la tarea de encontrar aliados estratégicos que se sumaran al restablecimiento de estas escuelas. Instituciones como Fundación Caluz, Mexiquem y Nacional Monte de Piedad atendieron al llamado de lo que hoy se convierte en una realidad. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos al director de la escuela, Adolfo López Mateos, Javier González, a que nos dirija un mensaje. Bueno, padres de familia, alumnos, compañeros maestros, misión cumplida. Señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, bienvenido. Autoridades educativas, las fundaciones, nuestro eterno agradecimiento. Monte de Piedad, Caluz, Mexiquén, BBWA, gracias por todo su apoyo. La comunidad escolar de la Escuela Secundaria Licenciado Adolfo López Mateos lo recibe con los brazos abiertos. Y al mismo tiempo les agradecemos de todo corazón esta inversión que beneficia en este momento a 1.300 alumnos y los que vendrán en un futuro no muy lejano. Es digno reconocer a las fundaciones ya mencionadas. Sin el apoyo de ellas, esto no estaría
estamos despertando de un sueño. Nunca pensábamos, honestamente, tener una escuela así. Pero es digna para los alumnos, los padres de familia, para toda la comunidad escolar. También agradecemos al gobierno del estado la remodelación de 2 edificios. Sabemos que con mucho esfuerzo acaban de tomar las riendas, pero vemos en ellos un buen futuro. Queremos, señor gobernador, agradecerle todo su apoyo. Y como aquel dicho, el que más tiene, más quiere. La comunidad, señor gobernador, aquí lo voy a comprometer, todo el público. Mire, necesitamos ampliar este domo. Hay 2 canchas aquí que nos va a llegar mucho el sol a esta comunidad de jóvenes deportistas, entusiastas. Y aquí lo voy a comprometer a que nos haga un esfuerzo el gobierno y en un tiempo no muy lejano tengamos ya esto cubierto. Adelante, compañeras. Es la petición que se le hace de manera escrita al señor gobernador para que nos ayude, nos apoye a ampliar este edificio. Una gran disculpa. Por último, esto se llevó a cabo por un esfuerzo muy conjunto. Vean, aquí tenemos a padres de familia, todo el personal de la escuela, los alumnos. Hicimos una sola fuerza para que esto se lograra. Y como dijimos al principio, hoy podemos decir, señores, misión, a ver todos, misión, muchas gracias. Profesor González, le agradecemos sus palabras. Aprovechamos para saludar al licenciado Carlos Morales Vázquez, presidente municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahora, los alumnos de los 3 grados de secundaria interpretarán las canciones A la orilla de un palmar, Frenesí y Serenata Huasteca, dirigido por los profesores Humberto Gordillo y Octavio Saldaña. Invitamos a pasar a los alumnos al estrado.
agradecemos a los alumnos y a los profesores Humberto Gordillo y Octavio Saldaña por esta interpretación. Ahora le pedimos a Marisol Fernández, directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad, nos dé unas palabras. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es para mí un enorme honor estar aquí con ustedes, representando a Nacional Monte de Piedad. Quisiera un poco poner en contexto quién es Nacional Monte de Piedad. Es una institución de asistencia privada que no tiene fines de lucro y que ha existido en México desde hace 244 años. Es una institución de la época de la colonia y que desde su fundación ha tenido como misión ayudar al que más lo necesita. Y esa es la razón por la que estamos hoy aquí. En Monte de Piedad pensamos que la educación es el camino más directo para lograr combatir los problemas más importantes que tiene México, que es la enorme desigualdad. También pensamos que es muy importante estar presentes en los momentos más difíciles, como el momento que vivimos en el terremoto de hace casi 2 años. Nuestra ayuda, sin embargo, no sería posible sin la colaboración de otros aliados como nosotros, que creen en la educación y que creen en una educación digna. La infraestructura de esta escuela es lo que todos los estudiantes que están aquí merecen para poder cumplir sus sueños. Quiero agradecer particularmente a nuestros aliados, a la Fundación BBVA, a Mexiquem y a Fundación Caluz. Hemos hecho una alianza importante de la que nos sentimos muy orgullosos porque compartimos principios, los principios de la educación digna, los principios de ayudar al que más lo necesita. Los felicito por estas instalaciones e invito sobre todo a los estudiantes que son para los que nosotros hacemos esto, para que todas las jóvenes y los jóvenes de esta escuela puedan prepararse y cumplir sus sueños. Le pedimos a los padres de familia que estén aquí presentes que acompañen a sus hijos para que estudien, que superen todas las dificultades que se puedan encontrar por el camino, para que estudien la prepa, la secundaria, la prepa y una carrera. Es importante, ese es el camino. Y a los jóvenes que están aquí, que aprovechen estas extraordinarias instalaciones para realmente seguir ese sueño que tienen, que estudien muy duro. Quiero decirle especialmente a las estudiantes de esta escuela que se animen a estudiar carreras como ingeniería o como matemáticas, esas carreras que pueden no parecer tan intuitivamente carreras para mujeres, sí lo son. Si eso es lo que les dice su interior, háganlo y cumplan ese sueño. Muchas gracias a todos, muchas felicidades y Nacional Monte de Piedad estará aquí para ayudarlos y ayudar al que más lo necesita siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por tu mensaje. Ahora invitamos a Blanca del Valle, presidenta de Fundación Caluz, a que nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes. Es para mí hoy una gran alegría estar aquí. Yo represento a Fundación Caluz y a una iniciativa que hicimos que se llama Reconstruyendo México junto con Mexiquem. Esta iniciativa surgió a partir de los terremotos de septiembre del 2017. El 19 de septiembre del 2017, la tierra se movió muy fuerte. Ustedes lo han de recordar, seguramente, estaban en esta escuela. Se movió tan fuerte que se cayeron escuelas, edificios, mercados, iglesias, monumentos nacionales. Y con ella se cayeron la esperanza de muchos mexicanos.
Pero el 19 de septiembre del 2017, además de la tierra, se movieron muchos corazones. Corazones mexicanos y corazones extranjeros, que al ver todo lo que estaba sucediendo, decidieron romper su cochinito o aportar todo lo que pudieron. En la emergencia, en la Ciudad de México se veía mucha gente saliendo, llevando agua, haciendo sándwiches en su casa para ayudar a los rescatistas. En la iniciativa Reconstruyendo México, abrimos una cuenta para poder recaudar toda esa ayuda que quería tener una salida de alguna forma y quería ayudar y no sabían cómo. De eso se trata esta iniciativa de Caluce de Mexiquén. Más de 3,000 personas participaron con sus ahorros para poder ayudar a las escuelas de México. Y por eso estamos hoy ahí, aquí. Represento los corazones de estos 3,000 mexicanos y extranjeros que quisieron que hoy esta escuela Adolfo López Mateos tuviera este gran edificio. Mi único mensaje, que sé que los niños de tercero de secundaria no pudieron llegar a estudiar en estas instalaciones, pero sí están viviendo este momento. Mi mensaje es que con la colaboración, este es un ejemplo de una gran colaboración entre el sector público, vimos todas las autoridades que hay aquí, el sector privado, fundaciones, empresas, sociedad civil, ciudadanos, padres de familia y alumnos. Este es el resultado del trabajo de todos. Nunca vamos a poder hacer grandes cosas si las queremos hacer solos. México necesita que todos colaboremos. Muchas gracias. Agradecemos a Blanca del Valle su mensaje. Ahora invitamos a Daniel Martínez Valle, director general de Mexiquén, a que nos dirija un mensaje. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de sacar esto que está muy bajito. Estoy también muy contento de estar aquí con todos ustedes hoy. Es un día muy importante para nosotros en Mexiquén. Durante muchos días y muchos meses después de ese día en que se movió la tierra, estuvimos discutiendo cuál era la mejor manera de ayudar y cuál era la mejor manera de colaborar, como decía Blanca, entre el sector público, el sector privado, el gobierno y padres de familia y los niños que están aquí. Tuvimos muchas discusiones y llegamos a la conclusión más obvia, que no nos debía haber llevado tanto tiempo, y esa es los niños. Los niños es a quien teníamos que dirigir nuestra ayuda y nuestros esfuerzos. Yo represento a 22,000 personas que trabajamos en Mexiquén en más de 110 países en el mundo. Somos una empresa orgullosamente mexicana y desde México construimos muchos sueños y hacemos que muchas cosas se hagan realidad. Esta es una de ellas. Los niños, ustedes que están aquí atrás, representan lo más cercano que hay a la utopía. Y la utopía es lo más cercano que hay a una sociedad justa, a una sociedad equitativa, libre de conflictos y marcada por la armonía. Y les voy a decir unas palabras para que siempre traten de recordarlas, que tienen que ver con la utopía. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos y la utopía se mueve dos pasos. Y el horizonte se mueve 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? ¿Para qué sirve ese sueño? Sirve para caminar. Caminen todos los días de su vida, caminen hacia ese sueño y desde esta escuela reconstruida y desde esta gran infraestructura que tienen gracias al esfuerzo de todos los que están aquí, les invito a que caminen y les invito a que el día de mañana se unan al esfuerzo de todos nosotros para construir esa utopía y esa sociedad más justa, más libre y más equitativa a través de esos sueños, de sus sueños, que aquí en esta escuela van a construir todos los días. Muchas gracias. Agradecemos a Daniel Martínez sus palabras. Ahora le pedimos a Sofía Isen,
directora de la Fundación BBVA en México y directora de Responsabilidad Social, nos dé su mensaje. Muchas gracias por acompañarnos este día. Para nosotros es una fiesta, es un orgullo tenerlos aquí, chavos. En la Fundación Bancomer, desde el primer momento de la emergencia, les podemos decir que lo primero que pensamos fue en ustedes. El grupo BBVA está totalmente comprometido con la educación. Y es por eso que a pesar de esos momentos de tristeza, de miedo, de pánico, en donde todo el país estábamos preocupados, tomamos una decisión. Vamos a ayudar a las escuelas porque es el lugar que cambia vidas. Las escuelas son los centros en donde está la familia, las autoridades, los maestros y todos los chavos que van a hacer un México diferente. Nuestro proyecto empezó con un sueño, con una utopía y hoy es una realidad. Tenemos 25 escuelas por entregar, 16,000 jóvenes como ustedes en escuelas seguras, mucho mejores para que ustedes sean mejores personas. Obviamente esto no lo hicimos solos. Gracias a nuestros aliados que nos han acompañado a toda la República, gracias a las autoridades que nos acompañan y que han confiado en nosotros. Fundación Caluz, Monte de Piedad, Mexiquén han hecho la diferencia. En BBVA estamos muy agradecidos y nos sentimos totalmente en familia con ustedes. Gracias por ser un solo equipo. Y lo que les podemos decir es, esto es un nuevo comienzo. Ustedes tienen muchísimas cosas por hacer, chavos, y este país los necesita. Necesitamos hacer grandes cambios. Necesitamos a chavos y chavas que se enfoquen, que tengan pasión. Y por eso en la Fundación Bancomer estamos enfocados para estar con ustedes. Solamente me queda decir que gracias por la confianza de las autoridades, gracias a la Secretaría, gracias, director, por abrirnos las puertas. Gracias a los docentes por este tiempo tan complicado en donde no había aulas, la escuela está entregada. Y bueno, pues lo que les puedo decir es que la vida tiene muchas dificultades. Habrá momentos en donde va a haber caídas, habrá momentos en donde va a haber esperanza, pero al final hay que ponerse el pie, así como su escuela. Hoy está de nuevo en pie. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de Sofía Issen. Ahora le pedimos al gobernador constitucional del estado de Chiapas, licenciado Rutilio Escandón, nos dé su discurso. Me da muchísimo gusto, sobre todo, ver la alegría de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres jóvenes de esta escuela. Y los veo muy contentos, pues como no tiene escuela ya nueva, bonita, digna. Dígame una cosa, ¿están felices? ¿No se oye? Eso. Bueno, ahora todavía tienen solamente dos obligaciones. La primera es estudiar, aprender. Pero la segunda es divertirse, jugar. Bueno, pero no vayan a abusar, ¿eh? Pero deben de jugar mucho. Es más, deben de ver esa relación de enseñanza-aprendizaje de manera divertida, para que lo puedan disfrutar. Disfruten muchísimo su escuela. Las niñas y los niños, porque la Organización de las Naciones Unidas no dice, dice son niñas y niños hasta después de los 18 años, pero ustedes son jóvenes, niñas y niños, pero jóvenes. Pero me da gusto que sean
personas maduras y que están aprendiendo mucho. Jueguen mucho, pero también descansen bien y coman bien. Miren, hay una regla de tres que dice 8 horas para dormir, para descansar, 8 horas para estudiar, porque pueden venir a la escuela el tiempo necesario y también ocupen un tiempo para la tarea, y otras 8 horas para jugar. Jueguen mucho, diviértanse, para que sean niños sanos, felices, jóvenes, y para que nos representen bien el día de mañana, porque ustedes van a ser ya dentro de poco los responsables de guiar, de conducir al Estado y al país. Ustedes están llamados para eso. Créanselo, porque sí es cierto, ¿eh? Por eso se están preparando y por eso estamos nosotros muy preocupados para que aprendan. Y quiero agradecer mucho y saludar y darles la bienvenida a todas y a todos. Saludo a Álvaro Vaqueiro, director general de México BBWA, de Bancomer. Muchas gracias por estar aquí. A Sofía Ise, directora de la Fundación también de Bancomer y Responsabilidad Social. Muchas gracias. A Marisol Fernández, directora de Inversión Social Nacional del Monte de Piedad. Muchísimas gracias. A Blanca del Valle, presidenta de la Fundación Caluz. Muchísimas gracias. A Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. A Jorge Jiménez, director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INEFED. Muchas gracias. A Javier González, director de la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos. Muchas gracias. Felicidades. A Rosa Aide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación del Estado. Muchas gracias. A Gerardo Cantú, banca de gobierno. Muchas gracias. A Isabel Salles, directora de oficina, banca y gobierno. Gracias. Daniel Martínez Valle, director ejecutivo de MexiChem. Muchas gracias. Teresa Alamillo, de UNICEF. Muchísimas gracias. Guadalupe del Valle, Fundación Caluz. Enoch Gordillo, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas. Muchas gracias. Rafael Ajenjo Rodríguez, director de Inmuebles y Servicios Generales de Bancomer. Gracias. A Marcos Murray, líder del proyecto de reconstrucción de escuelas. Gracias. Josefina Santa Cruz, Fundación Caluz. Muchas gracias. Antonio del Valle, Fundación Caluz. Diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado. Gracias. Román Meyer, titular de la SEDATU, no vino, pero vino alguien de su representación, me imagino. David Cervantes, bueno, tampoco está. Y agradezco a todas y a todos. De verdad que es una gran satisfacción que estemos todos juntos con un mismo objetivo. Y en esta ocasión la finalidad es la educación
de los jóvenes en esta importante escuela, en este centro educativo emblemático para Tuxtla Gutiérrez. Esta escuela secundaria tiene muchísimos años de su fundación, por eso lleva el nombre de Adolfo López Mateos. Él fue presidente del 58 al 64. Y en esta secundaria ya hay muchos y muchas egresadas que son madres de familia, que son abuelitas y abuelitos. Hay mucha gente que ha pasado por estos espacios. Y hoy da alegría ver otra vez que florece la Escuela López Mateos, que resurge como el ave fénix y que es una institución que le ha dado mucha presencia a Tuxtla Gutiérrez y a Chiapas. Yo recuerdo cuando estaba niño, ya estaba esta escuela y era muy difícil ingresar porque venía gente de todos los municipios de Chiapas a la secundaria López Mateos. Por eso nos da muchísima alegría el que otra vez, ahora de una forma renovada, moderna, con sus espacios también para hacer ejercicio, para los lunes hacerle honores a la bandera, a nuestros símbolos patrios, y sobre todo que los jóvenes estén contentos, que tengan lugar para disfrutar, estudiar, pero también que puedan tomar el aire. Y vamos a estar muy pendientes de que podamos construir la sombra para las otras dos canchas, para que puedan disfrutar. Sabemos, como bien se expresó aquí, que es difícil que una sola persona pueda resolver todos los asuntos necesarios para la buena conducción de la educación. Pero estoy seguro que nos vamos a sumar varios. El gobierno va a poner la iniciativa y vamos a empezar, pero también vamos a convocar a otras empresas, a otras organizaciones, pero yo les quiero garantizar a las alumnas, a los alumnos, a los padres de familia, a los maestros, que vamos a construirla. Vamos a ir poco a poco, porque no tenemos los recursos inmediatamente, pero vamos a empezar ya, para que tengan aún otros espacios que puedan disfrutar los jóvenes, porque yo creo que este es un proyecto de los más importantes. La educación abre paso, nos da la oportunidad de avanzar, pero también nos da la libertad de poder realizar, como aquí ya se dijo, nuestros sueños. Y hay que soñar, jóvenes. Hay que pensar en hacer realidad hasta lo que ustedes piensen que es inalcanzable. Las utopías, solamente insistiendo, soñando, caminando, esforzándolos, se pueden concretar. Y aquí en Chiapas hay mucho talento. Si nos exigimos un poco, podemos lograr nuestros sueños. Y yo veo muchos jóvenes, las mujeres y los hombres, aquí de esta escuela, como en todas las escuelas de Chiapas, con un gran entusiasmo por aprender. Y eso, ¿no se imaginan ustedes también cómo motivan a las autoridades
y también a la sociedad a poner un poquito más para reforzar el conocimiento a los jóvenes, porque esa es la mejor herencia que ustedes pueden tener. No hay otra, porque esa la van a llevar con ustedes. Y yo quiero decirle a los jóvenes que ahora están terminando un periodo muy importante de formación en la escuela, aparte de la información que reciben, pero es básica la formación. Decirle a los jóvenes que aprovechen a sus maestros y a sus maestras, que respeten muchísimo a sus maestras y a sus maestros, que los maestros son la fuente de conocimiento y que nosotros le tenemos mucho cariño, aprecio, queremos mucho a las maestras y a los maestros, porque todos los que tenemos la oportunidad de aprender en las escuelas no hubiéramos alcanzado ninguna meta, ningún objetivo si no fueran por nuestras maestras y nuestros maestros, porque pasamos en todas las aulas con ellos, aprendimos con ellos, nos enseñaron y nos dieron buenos ejemplos. Y los maestros y las maestras son muy buenos, pero obviamente están muy sensibles y reclamaban, pues cómo no lo iban a hacer si no les pagaban. Estaban trabajando, dando todo su empeño, actuando con mucha responsabilidad y no les cubrían sus salarios. Pues claro que sí tenían razón, se les estaba cometiendo una injusticia, pero quiero decirles que vamos a hacer todo para no dejar de atender las necesidades básicas de las maestras, los maestros y las escuelas. Ese es mi compromiso, de trabajar al lado de quienes procuran la educación. Por eso, jóvenes, quieran a sus maestros, a sus maestras. Yo recuerdo todavía a mis maestras y a mis maestros de primaria. La verdad es que hicieron un apostolado de la educación allá en mi pueblo, en Venustiano Carranza. Eran nuestros segundos padres y daban todo por sacar adelante la educación de forma amorosa, las maestras y los maestros. Así que respétenlos mucho, pregúntenles a ellos, aprovechen de su experiencia y de su capacidad. Y también les pido, por favor, a los jóvenes que quieran mucho, mucho y que respeten mucho y que también aprecien todo el cariño que les han dado sus padres. Respeten mucho a sus padres, porque no hay un ser que quiera más lo mejor para sus hijos que los padres. A su mamá, a su papá, quiéranlos mucho. Respétenlos, porque imagínense ustedes, desde que vemos la luz por primera vez, somos seres indefensos. Y ahí están día y noche cuidándonos nuestros padres. Por lo que yo quiero pedir un aplauso muy fuerte para los padres de familia y para los maestros. Y también quiero decirle a los jóvenes que estudien, sigan estudiando y que escojan la carrera que más les guste, para que no sea una carga en el futuro el trabajo que les corresponda hacer, para que se sientan felices, para que estén contentos siempre, para que produzcan más y para que puedan servir de ejemplo a la sociedad. Escojan la carrera que les atraiga más, que más les llene, esa que pueda hacer realidad sus sueños, y ejérzanla. No trabajen en otra cosa,
ejerzan su carrera, porque esa es la que les va a acompañar toda la vida. Trabajen en lo que estudiaron para que lo disfruten. No trabajen en otras cosas, porque a veces, por falta de experiencia, luego los jóvenes, pues tienen razón. Como no encuentran trabajo, se ponen a trabajar en lo que encuentren. Y luego pierden su vocación, pierden el perfil que escogieron. Porque las carreras, si no se ejercen, se olvidan. La práctica es muy importante. Estudien. Para eso están haciendo ustedes un sacrificio. Estudien y ejerzan su carrera. Eso les va a gustar muchísimo. Ahora, y yo quiero reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora está becando a los jóvenes que egresan de las universidades para que tengan trabajo en lo que estudiaron, para que puedan practicar, para que el día de mañana no digan que no hay oportunidad de trabajo porque no tienen experiencia. Entonces hay que aprovechar todo eso. No importa, aunque al principio ganen poquito, pero van a seguir estudiando en su trabajo, en la práctica van a hacer un posgrado. Y no hay mejor aprendizaje que la que se realiza de manera material. Entonces hagan el trabajo para lo cual se prepararon, y les aseguro que se van a seguir preparando y les va a ir mucho mejor. Pero además van a tener libertad, porque la educación es la llave, son las alas que nos impulsan a volar alto. Por eso, niñas y niños, siéntanse felices. Yo estoy muy contento de estar con ustedes y les voy a decir algo. Voy a estar en casi todos los eventos como estos, en los que da alegría ver nuevos espacios, para que juntos, ahora es con ustedes, después será con otros, juntos celebremos que la misión de construir esta escuela se logró. Y solamente fue posible en equipo. En equipo todo sale mejor. Cuando estamos juntos, no hay ningún obstáculo que nos pueda detener. Cuando estamos juntos, unidos, sumados, por lo más difícil que sea el problema, estoy seguro que vamos a tener éxito para resolverlo, porque la unión hace la fuerza. Yo les agradezco a todas las empresas, a todas las instituciones, todo este apoyo, porque se refleja en una nueva posibilidad para que lo aprovechen, el tesoro más grande que tenemos en Chiapas y en México, que son las niñas, los niños y los jóvenes. Muchas felicidades, un fuerte abrazo. Ahora le pedimos, para cerrar esta parte del evento, a Sofía Ice, al gobernador Rutilio Escandón, a Marisol Fernández, a Rosa Domínguez, a Álvaro Vaqueiro, a Daniel Martínez, a Enoch Gordillo, a Blanca del Valle, a Jorge Jiménez y a Javier González, pasen al acto de develación de placa.
también. Llévenla a esta placa, por favor. Y damos un ejemplo. El gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas agradecen la entrega de la escuela secundaria Adolfo López Mateos a Fundación BBVA, Fundación Caluz, Mexiquem y Fundación Monte de Piedad, las cuales, comprometidas con los niños y jóvenes de México, unen esfuerzos para la reconstrucción de esta escuela, convencidos de que a través de la educación se transformará el país. Chiapas, a 27 de junio de 2019. Hacemos un espacio para la toma de las autoridades al frente de la plaza. ¿Pueden hacerse para atrás? Ahora, el director del INIPE, Jorge Jiménez, entregará un reconocimiento a Fundación BBVA, a Fundación Caluz y a Nacional Monte de Piedad en agradecimiento por la reconstrucción de este plantel educativo. Invitamos a las autoridades y a los invitados a ocupar sus lugares para un último momento. Le pedimos a los directivos y autoridades pasen a su lugar para realizar la fotografía oficial y les pedimos a todos ocupar un espacio y dejar libre el centro del escenario para la toma de fotografía oficial. Les pedimos a todos ocupar sus lugares para la fotografía oficial del evento. Invitamos a todos a voltear al frente, por favor. Niños y niñas, esta será la fotografía oficial del evento. A las 3, 1, 2, 3. Mejor sonrisa. Increíble, muchísimas gracias a todos. De esta manera damos por concluido este evento. Les agradecemos a todos por la asistencia, por la ceremonia y que tengan todos muy buenas tardes.